días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dice el admin, hijo de su chingada madre. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos? Que es importante aceptar y reconocer que ocupamos ayuda. No, el primero todavía. Es importante reconocer que necesitamos ayuda y vamos a escuchar a personas que ya han vivido experiencias. No necesariamente quiere decir que esa gente no haya fracasado, sino ya pasó por ahí nada más. Regularmente lo debimos de haber hecho desde un principio con nuestros padres. Nuestros padres, nuestros abuelos nos platicaban experiencia, nos dijeron qué es lo que debíamos y no debiésemos de haber hecho. Pero de todos modos no escuchamos, y no sé por qué fregado nos pasa eso, güey. Que no escuchamos a la gente que es cercana a nosotros, siendo que es la que más nos ama. Regularmente escuchamos a vecinos, escuchamos amigos, escuchamos a otras personas, pero cuando nuestros padres nos quieren dar consejos de volada, los tiramos a Lucas. Decimos, ¿usted qué? ¿Por qué? Porque convivimos tanto con ellos que hemos visto sus errores y sus fracasos. O sea, regularmente yo sé qué mal lo ha hecho mi mamá, yo sé qué mal lo hizo mi padre, y difícilmente yo iba a poner atención a ellos. Hay gente que sí lo hace, güey. Hay gente más lista, más astuta, más inteligente, perdón. Pero regularmente nosotros no, güey. Regularmente todos los que estamos aquí fuimos desobedientes con nuestros padres. Nos decían, no hagas esto, no seas pendejo, te va a ir así. Y no, güey. Escuchábamos a otra gente que nos decía todo lo contrario, güey. Y le poníamos atención. Y es lo que terminábamos haciendo. O hacíamos nuestros huevos nada más. Pero la mayoría de nosotros, güey, si hubiéramos escuchado a nuestros padres, güey, no estuviéramos dentro del centro de habitación con la cara de pendejo, ¿verdad? Es real. O sea, no estuviera así en el centro, güey, así. Si nada más hubiera obedecido, güey. Si nada más hubiera hecho caso, güey, no estuviera todo psiquiatrón, güey, sentado en una silla, güey, con la cara de pendejo, riéndome cuando pasa una mosca, güey. Por desobediencia. Grande problema que nosotros tenemos es por desobediencia, güey. Porque nuestros padres nos decían, no hagas esto, no seas pendejo. No, pero que acá, pero tú estás viejo, yo ya me la sé, a mí no me va a pasar. ¡Ey, te vas a estrellar, pendejo! No, pero a ti te pasó por pendejo, porque tú hiciste esto, es que mi abuelo, pero a mí no me va a pasar. De culo, güey. O sea, era desobediencia, cabrón. No nos gustaba hacer caso. O sea, no nos gustaba obedecer a nuestros padres. Los mirábamos como nuestros enemigos. Pensábamos y creíamos que estaban pendejos, güey. Porque muchos así miramos a nuestros papás. No, es que mi papá le pasó por pendejo. No, es que mi papá no la pudo controlar. Pero yo sí la voy a poder controlar. No, es que mi papá esto, güey. Y esa pinche ideología pendeja, güey, que tenemos, que nos la tiramos de bien chingones. Nos la tiramos como si fuéramos acá, no, la macana vengadora, güey. O sea, para arriba y para abajo, güey, así, güey, así queremos andar. Y nos tronaba el taco siempre, güey. O sea, nos salían las cosas mal, pero estábamos aferrados a nuestra manera de vivir, a nuestra forma tan pendeja de vivir. Entonces, el día de hoy no me queda más que reconocer que soy un pendejo, sí, güey. Estoy pendejo, güey, la cagué, güey. No debí haberme reventado, cabrón. No debí haberme salido de la universidad. No debía haber hecho un chingo de cosas, güey, pero como yo me la tiraba de chingón, yo pensaba que nunca nadie me iba a descubrir. Yo pensaba que María nunca se iba a dar cuenta, yo pensé que la sociedad nunca se va a dar cuenta, yo pensé que nunca nadie se iba a dar cuenta que estaba volviendo a consumir. Le quise ver la cara de pendejo a todo mundo, güey, y el que terminó como pendejo fui yo. Y siempre he sido de la misma manera, cabrón. Siempre me se ha repetido la misma triste historia en mi vida de que he querido engañar a la gente, y siempre que sale exhibido, avergonzado y con el que hacen escarnio es sobre mí. ¿Cuándo iré a aprender, güey? ¿Cuándo me iré a dar cuenta, güey, que a la gente, güey, la puedo hacer pendeja una vez, dos veces, pero siempre me termino cebando? Siempre lo quiero hacer, la quiero hacer, la quiero hacer, la quiero hacer. Y pienso que voy a engañar, y el que termine engañado y el que termina dándose la madre siempre soy yo. Entonces ya no hay que jugar al macizo. Hay que intentar ser más inteligentes. Hey, no, se da la palabra. Astuto no, güey. Siempre me la tiré de astuto, güey, y siempre me fue mal.
Siempre pensaba que yo era más chingón que los demás, güey. Y miraba a la demás gente y decía, ah, pobre pendejo, pobre pendejo, pobre pendejo, pobre pendejo. Pero estaba en el mismo lugar que están los demás pendejos, güey. Entonces, muy chingón no era. No, es que este güey vale verga. No, este güey acá. No, este güey está pendejo. Y así miraba a todos, güey. Mande. Era una más de la bola, güey. O sea, era uno más. Entonces el día de hoy, güey, tengo que aprender a aceptar verdaderamente cuál es mi condición, a levantar las herramientas necesarias para salir de esa condición, a intentar o cambiar de amistades, cambiar de ese círculo y juntarme con gente que sea diferente, güey. Gente que tenga una mentalidad diferente, gente que sea proactiva, gente que sea deportista, gente que tenga la mentalidad de romperla, güey, de crecer, de evolucionar como ser humano. Aunque yo sea el más pendejo de esos vatos, pero al fin y al cabo voy a aprender. Porque muchas de las veces nos atiramos y queremos ser ciegos. Queremos ser el rey, ¿cómo se llama? El rey tuerto en tierra de ciegos, güey. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente, güey, que quiere gobernar, güey, o quiere mover, o quiere pilotear, güey, a otros pendejos, güey. O sea, no mames, güey, preferible ser pendejo con gente chingona. No pasa nada, güey. Pero vas a aprender, vas a evolucionar, porque este año nuestra mentalidad tiene que ser evolucionar, tiene que ser crecer, tiene que ser hacer lana, tiene que ser ahorrar, güey, tiene que ser mantenerme. Ya dejar estar aferrado a mis pasiones, a mis estados psicóticos, a lo que me causa placer. Porque mucho tiempo le he dado rienda suelta solamente a lo que me causa placer. Y he venido 5, 10, 15 años nada más viviendo el placer, viviendo lo que me agrada, viviendo lo que me causa adrenalina, lo que me causa dopamina en dosis industriales, y no he hecho lo que verdaderamente tengo que hacer, cuidar lo poquito que tengo o lo mucho que tienes. Estamos aferrados, güey, en destruirnos. Estamos aferrados, güey, en ese placer que te causa, güey, la dopamina, güey, en dosis industriales. En nuestro estado psicótico, güey, no mames, güey, estamos bien pendejos, güey. Llegamos viendo astronautas, güey. Llegamos viendo fantasmas, llegamos diciendo que nos están siguiendo, llegamos diciendo que la Virgen nos mandó, güey. Y llega un momento en el cual bajamos, güey. Bajamos. Y me doy cuenta que estaba bien pendejo porque llegué en estado psicótico y todavía salgo y otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, guacha el grado de incongruencia que hay, güey. O sea, ¿por qué esa fijación, güey, en querer estar en estado psicótico? ¿Por qué esa fijación en querer sentir, güey, que me están vigilando, que hay cámaras, que mi vieja anda con 1000 vatos, güey? O sea, el guarachi fantasma, los extraterrestres, los Thundercats, Murra, o sea, los supersónicos, güey, puras pinches mamadas de esas, güey. Que la bruja del 71, que... ¿Qué más? El chavo del 8. Que me salió el diablo. Que vi los extraterrestres, que me está siguiendo. Que hay alguien en el closet. Abajo de la cama, hay cámaras, hay bocinas, o sea, güey, por pura gracia de Dios bajamos, cabrón, pero ¿qué me asegura que puedo volver a bajar? ¿Qué me asegura que mi cerebro no va a tronar, cabrón, y que voy a tener otra vez la capacidad de poder bajar? Denle gracias a Dios que ahorita están bien, démosles gracias a Dios que ahorita estamos bien. Que ahorita otra vez podemos coordinar y que nos damos cuenta de que tuvimos un estado psicótico o estados psicóticos en los cuales estuvimos alterados en nuestra realidad. Pero esa madre no es un juego, güey. Muchas veces queremos jugar, güey, con nuestro cerebro, cabrón. Con nuestro neurológicamente, con nuestro cuerpo queremos jugar. Pensamos que el cuerpo nunca va a tronar, güey. Cuando realmente estamos bien madreados, cabrón. Llegamos a estos lugares bien madreados, güey. Física, mental y espiritualmente, y a duras penas te puedes levantar, a duras penas puedes otra vez levantarte, cabrón, levantar tu autoestima, levantar tu físico, güey, para salir a la calle y volverlo a madrear, cabrón. O sea, no mames, güey, ¿qué tenemos en la cabeza, cagado, qué chingada madre? ¿Sabes que eso es lo que se pregunta nuestra familia de nosotros, güey? ¿Qué chingados tendrá en la cabeza este pendejo que no puede cambiar, que no quiere cambiar? ¿Verdad, pato? Que esté en el lugar indicado para poder hacerlo y no quiere, güey. No quiere cambiar.
¿Qué chingada madre ocupa pasar para que este pendejo cambie? Que se le vaya un hijo, que su esposa se vaya con otro vato, que fallezca un familiar querido, su mamá o su papá, o qué chingada madre ocupa para decir, ya no güey, ya le voy a bajar de huevos. Y así estamos, güey, estamos bien pendejos, güey. Pero me la tiro de chingón, pues. No, es que yo me juntaba con los vatos que movían el terreno allá, güey. O sea, no seas mamón, güey. O sea, llega un momento en el cual tenemos que despertar, poner los pinches pies en la tierra, güey, ubicarnos en tiempo, lugar y espacio y darnos cuenta que ya estamos viejos, peludos y pendejos, cabrón, que tenemos gente. ¿Quién depende de nosotros, cabrón? Y que tenemos que empezar a producir, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que evolucionar, cabrón. No podemos ser los pinches locos toda la vida, cabrón. No podemos ser el pinche locochón, güey, el pinche mariguas, güey, el pinche bueno pa' nada, cabrón, toda la vida. Llega el momento en el cual tenemos que despertar. Llega el momento en el cual decimos, tengo que madurar como ser humano, güey. Tengo que ubicarme en mi edad, cabrón. En mi edad cronológica, güey. No en mi edad mental. Porque si me baso en mi edad mental, güey, pues me creo que tengo 17, 18, 20 años todavía. Pero mi edad cronológica, güey, dice que tengo 40. O sea, que ya estoy viejo, peludo y pendejo, güey, que ya estoy grande. Entonces tengo que ubicarme, cabrón, verdaderamente cuál es mi tiempo y en qué tiempo estoy. Ese es el problema del hombre, güey. Ese es el problema de nosotros, que no nos ubicamos en qué tiempo estamos. Ahorita es tiempo de rehabilitarse, es tiempo de cambiar, es tiempo de valorar, es tiempo de crecer, es tiempo de añorar, estar con la familia, es tiempo de interceder por la familia. Ese es el tiempo en el cual estamos ahorita. Batallamos mucho, güey, y salimos a la calle y llega otro tiempo. Tiempo de trabajar, de producir, de obedecer a la familia, de bajarle de huevos. Va a llegar el momento en el cual vas a tener tu grado de independencia, pero todavía no es el momento, ni saliendo es el momento, güey. Porque es el error que nosotros cometemos, cabrón, que salimos y decimos, ya, perdóname, ya estuvo. Ya pagué lo que hice, ya, perdóname. Es que no me tienes confianza. Es que no te das cuenta que le estoy echando ganas. Tenme confianza. Tu culo te va a tener confianza, güey. No va a pasar. Y queremos las cosas rápido. Queremos el efecto Maruchan. Ya, perdóname, sácame, haz esto. Ya. Como si nada más me hubiera bloqueado, güey, 2-3 meses. No, güey, venimos años, güey. No nada más de droga, güey, venimos años de cagarla, de hacer las cosas mal, güey. Lógico que vamos a tardar tiempo volver a ganar la confianza de la familia. Aquí este rollo no es mágico, cabrón. Ni por estar en este lugar. Aquí no le estás pagando ni a su chingada madre, güey, por estar aquí, güey. Aquí solamente te estás haciendo responsable de tus actos, güey. Y te metieron a este lugar porque no tenías la capacidad de vivir sin alcohol y sin drogas. Porque te estabas destruyendo todos los días, loco. Porque no tenía la capacidad ni de detenerte, cabrón, ni de decir, ¿sabes qué? Me estoy chingando 15, 20 pastillas de fentanilo al día. Déjenme vivir. Aquí no le estás pagando a nadie, cabrón. A nadie le estás pagando, güey. Te metieron para salvarte la vida nada más, hijo de tu chingada madre, güey. Nada más para eso. Porque te estás volviendo loco afuera, güey. Porque te vas a morir. No, pero es que estoy en el centro de rehabilitación. No, ya. No, ya respétenme, pues perdónenme. Perdóname, chingada madre. Ya. Trae mi comidita china y mi esto. Pues cuánto dejaste afuera, hijo de tu puta madre, güey. ¿Cuántos miles de dólares o euros o camionetadas o tierras dejaste afuera, güey? Estoy bien pendejo, güey. Y todavía me creo mis puñetas mentales, güey. No, es que yo, es que esto y que la fregada, güey. Siéntese, culero, y aprenda, güey. Porque no sabe ni valorar su vida, cabrón. No, es que yo era el director y que yo rescate. ¿Cuál rescate? Siéntese, culero, y escuche, güey. Porque se partió su madre, güey. Y rescate se lo metió por el taco, güey. Ay, güey. Pero ¿cómo me hablan a mí así, pues? ¿Por qué? Si soy Moisés Sánchez, el recaído. El Pokémon. Así me decían allá. Pokémon, me decían, hijo de su chingada madre. Ey, güey, es el proceso que tenemos que vivir.
Eso es poner los pies en la tierra, güey, darme cuenta verdaderamente quién soy. Ya no hay una sustancia que está alterando mi estado de ánimo, ya no hay la justificación de decir, es que andaba intoxicado, es que andaba loco, güey. El día de hoy ando bien, cabrón. El día de hoy tengo que tener ese raciocinio de decir, esta madre me iba a matar. Pero como estaba bien pendejo, no me daba cuenta. Pero hoy sí. Ya no ando intoxicado, ya me doy cuenta que me salvaron la pinche vida. Eso es despertar, güey. Eso es cuando hay un despertar, que la literatura le llama un despertar espiritual. Cuando ya dice, no manches, existe Dios, está Dios, conspira a mi favor. Familia, me aman. Yo pensé que no me amaban, cabrón. Yo pensé que mi familia me odiaba y el día de hoy me doy cuenta que hicieron lo mejor para mí. Ey, güey, me miro al espejo, no mames, güey, ya te miras bien. Ah, cabrón, me empiezo a amar a mí mismo. Me acuerdo del perro. Y cómo tengo a ver al pinche perro, güey. Sí. Ay, no mames, güey. Ya nació ese amor hacia los animales. Sí, ¿no? Ay, güey, mi sobrino, güey. Tengo a ver a mi sobrinito, güey. No, pues hijo de mi carnal, los quiero mucho. Ya empezó a nacer ese amor hacia otras personas. Mi hijo, güey. Tengo a ver a mi hijo, cabrón. Sí, que ande corriendo ahí, güey, que se me suba los brazos, que se me suba la pierna, güey. Ay, bueno, mames, güey, empiezan a hacer el amor. Esa es la idea, güey. A veces nos sentimos mal por sentirnos mal, cabrón. No te sientas mal, güey. Es normal que te sientas mal dentro de este lugar, güey. Pero somos demasiado masoquistas, güey. Empezamos a golpearnos y a lastimarnos. ¿Por qué me siento mal si me está pasando esto? Cabrón, te vas a sentir mal, güey. Malo fuera que te sintieras bien por lo que te está pasando. Está toda madre que te sientas mal porque te estás sintiendo mal y estás entendiendo que la cagaste, güey. Que cometiste errores. Está chido. Está chido cuando despiertas. Está chido cuando empiezas a sentir el dolor. Está chido cuando te das cuenta que este rollo es de crecimiento y es de sufrimiento. No físico, cabrón. No es que te golpeen. Pero si es de crecimiento, es de llevar a mi cuerpo al extremo. Es como ir al gimnasio, pues. O sea, vas al gimnasio, güey, vas a sufrir, güey. Vas al gimnasio, güey, vas a madrear el músculo, cabrón, que te duela, güey. Que sientes que ya no puedes correr y vas a correr más. Que sientes que ya no puedes levantar, güey, y vas a llevar al músculo al extremo. Aquí es igual, cabrón. Pero no queremos sufrir. No nos gusta sufrir. Porque si no guardas el cuerpo, nunca sabes hasta qué capacidad. Exactamente. Nos, es igual. Es que imagínate que te quede, no, pues que me traigan todo y que no hay pedo, la chingada. Y como un pinche monosonso, güey, haciendo berrinches. O sea, no vas a conocer cuál es tu límite, hasta dónde puedes llevar, cuál es la madurez que puedes alcanzar. Exactamente. Pero empecé con 5. Entonces yo decía, ¿por qué no me llego hasta aquí? Que por lo menos voy más adelante. Entonces yo digo, te voy a brincar los 10. Y así fui superando. Y digo, hasta aquí aguanta mi cuerpo. Y yo, ¿por qué? Porque lo posee el cuerpo. Y la mente es lo mismo también. Ya. Ánimo. La mentalidad es la misma. Pero tienes que saber hasta dónde estás capaz de realizar las cosas. Pero lleven su cuerpo al extremo, pues. Todos nosotros, no más yo, no más usted, yo también. O sea, empiezan a jugar ustedes con sus límites. Sí, tu familia, no sé, güey, te antoja algo, no, semana no me traigas nada. Así, ocupas algo, no ocupo nada. O sea, perréale, güey. Medido, no te voy a decir que le perré 2-3 semanas, güey, pero medido, con algo que te agrade, con algo que te guste, güey, llévatelo al extremo. Ustedes saben que yo no les voy a decir qué, pero algo que te cause satisfacción, algo que te cause placer, empezar a sufrir un poquito más. Para llevar los límites, para crecer más. ¿Sí? Yo no les voy a decir qué, pero pues, hay que, como dice mi compa, ¿no? Hay que llevar un poquito más al extremo. ¿Sí? Jugar con nuestros propios límites. No nos queda de otra. Porque en la versión en la cual nos encontramos, bueno, nos va a bastar. Con lo que tenemos el día de hoy, no nos va a bastar, güey. ¿Por qué? Porque no nos ha bastado. Con el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy, no vamos a poder a salir
salir, perdón, no vamos a poder salir de la situación en la cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque si muchas de las veces hemos querido enfrentar nuestra problemática con nuestros recursos, ¿qué me hace creer que ahora sí voy a poder? Agarren literatura, pruebes, pregunten al psicólogo, hagan lo que tengan que hacer. ¿Listo? Dios te pague, Dios te bendiga. Llevo mucho miedo, pero más ganas que miedo. Abuela. ¿Qué deseas, pero hermano? Uno, dos, tres. Chiquitibón, a la vida, bomba. Chiquitibón, a la vida, bomba. A la vida, a la mano. A la vida, bomba. Su madre, su madre. A su madre de mente. A su madrecita de mente. Cuando escuché por primera vez eso, dije, ¿estos güeyes por qué echando la madre al vato? No, es su madrecita de mente. No, para su mamá, para su señora madre, nuestros respetos. De esas costumbres locas, ¿no?, de los centros de rehabilitación que echan de la madre a la madre de mente. Pero bueno, ya se aventó. Me acuerdo cuando yo llegué al Rena, güey, ya te he platicado, ¿no? El día que yo llegué al Rena fue el día que se fue el huachicol. Sí, ahí va el otro. ¿Eh? No, como si agua chicol. ¿Listo? Dios bendiga. ¿Qué decimos, pero hermano? ¡La porra! Una, dos, tres. Chiquitibón, a la vida, bomba. Chiquitibón, a la vida, bomba. A la vida, a la voz. A la vida, bomba. Su madre, su madre. Ok, la gente se va a estar preguntando por qué salen dos al mismo tiempo. Porque en diciembre no hubo luz verde, nomás hubo una, ¿no? La del Juan Carlos, pero ya él venía por 3 meses. Bueno, entonces no hay luz verde, no había salidas en diciembre por el índice de recaída. Entonces se activaron hasta enero y ahora como inicia allá oficina a trabajar, trabajo social, pues por eso. Y van a salir más, ¿no? Van a salir los que ya están estipulados que tengan que salir. Pero ya van dos para afuera. Para afuera ya. Y como decimos, no, el problema no es cómo vas. No, el problema no es cómo te vas. El problema es cómo te vas. Sí, el problema es cómo sales, cuánto aprendiste, etc, etc, etc. Te comentaba, yo cuando llegué al Rena, iba haciendo huachicol. Y qué loco, ¿no? Decía, no mames, güey, aquí hay que salga yo, güey. Porque llegué uno para afuera y no hubo nada en el Rena yo, güey. Abuela. Yo estuve, Dios bendiga. Mi último anexo, mucha gente no sabe, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo creo que fue mi último anexo? Un mes, 15 días estuve. Del Ramboa. Me ayudó mucho. Una semana estuve ahí ayudándole. Sí, yo nomás estuve internado un mes, 15 días, güey. Mi último anexo. Nada, ¿verdad? Sí. ¿Le gustaría estar un mes, 15 días? Claro. Sí. Pero ya les dije, pero no saben por qué estuve un mes, 15 días. Borbachero. No, lo que pasa es que yo me llevaron con el cardiólogo, güey. Sí, me sacaron con el cardiólogo y el cardiólogo me dio chance. Y también el ¿cómo se llama? El psiquiatra, güey. De volada me dieron para afuera, te lo juro. Otra cosa, yo me drogué 3 meses. ¿Cuánto drogaste tú? ¿Un mes? Sí. 15 días. ¡Ay, cállate tu culo, güey! Un año. Dos bolsas. Aquí anda. Aquí está. Tú fuiste, güey.
Ah, yo sí estuve relativamente muy poco, pero tenía mucho tiempo limpio y me drogué muy, muy poco, mi recaída, muy, muy poco. Sí. Pero bueno, seguimos. Dice, ¿dónde me quedé? ¿Qué horas son? Y es en punto. ¿Y aquí vas a iniciar? ¿Como a 9:15? 9:20. Y luego se cayó el celular como 4 veces y me dieron el celular sin batería y no, puras butimamadas, güey. Dice, hablar honestamente con nuestro padrino sobre nuestro consumo de drogas y cómo afectó nuestra vida nos ayuda a practicar el primer paso concienzudamente. Cuando habla concienzudamente, ¿a qué se refiere? A conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué entiende por conciencia? ¿Qué entiende por conciencia? Para mí no, para mí la conciencia es un estado, bueno, para mí es las reglas que pone la sociedad. O sea, ¿cómo te diré? No las reglas que pone la sociedad, sino un comportamiento que yo debo de tener de acuerdo a cómo marca las buenas costumbres, la ética y la moral. Una persona que tiene conciencia se desenvuelve dentro de la sociedad y internamente de una forma correcta, en el cual respeta, en el cual, ¿cómo se llama? Pues tiene conciencia de lo bueno y lo malo, ¿sí? Y también con uno mismo. O sea, ¿cómo actuar? Cuando una persona tiene conciencia, está respetando ciertas normas ya establecidas. Es mi definición, a lo mejor estoy mal, pero para mí una persona que actúa con conciencia es una persona que tiene ética, moral, valores, y que respeto, y que puede convivir con la sociedad de una forma aceptable. Y no nada más cómo me comporto con los demás, sino cómo me comporto conmigo mismo. O sea, cómo cuido mi cuerpo, cómo me desenvuelvo. O sea, por eso el programa habla que tiene que ser a conciencia, concienzudamente, en la cual tienes que aprender a cuidarte, a respetarte, a no agarrar nada ajeno, a no ofender, que es muy difícil para nosotros, ¿no? Es muy difícil para nosotros, ¿por qué? Porque nos hemos convertido en personas inadaptadas sociales. Entonces se complica. ¿Qué iba a decir? Sí. ¿Y ahí cómo ganan? ¿A conciencia? Sí, tampoco jajar la uña. ¿Y los traileros cómo roban la conciencia? Háblame de ti, cuéntame. Roban diésel. Eso, traileros roban diésel. ¿Y los camioneros? ¿Roban los boletos o cómo? Cállate. Está bien. Dice, el proceso de recuperación no es fácil, requiere gran valor y perseverancia continua en recuperación día tras día. Ocupas valor y perseverancia para poder aguantar, ¿no? Mucho, mucho, mucho tiempo. Dice, parte del proceso de recuperación es seguir adelante a pesar de todo lo que se interponga en el camino. Va a haber cosas que te van a querer detener, va a haber cosas que te van a decir, hey, ya, vuelve para atrás, pero de todos modos tienes que seguir caminando. Dice la literatura algo muy fuerte y muy duro, dice, muérase quien se muera, váyase quien se vaya, tú no puedes volver a consumir. Suena muy cruel, porque gracias a Dios yo nunca he perdido un ser querido, y yo no puedo decir muérase quien se muera, ¿sí? Ni me gustaría decirlo,
sea, solamente las personas que han perdido a un ser querido cuando están en proceso de abstinencia o de sobriedad y han recaído, ellos saben el dolor que se siente. Yo no sería injusto de mi parte juzgar a las personas que han perdido un ser querido, un hijo, una madre, y se volvieron a drogar, y yo querer, o sea, querer decir, muéyase quien se muere y váyase quien se vaya. No, güey, no puedo yo hablar de ello porque no lo he vivido. Solamente la persona que ya lo vivió es la persona que puede. Debe de ser extremadamente doloroso perder un ser querido y estar en abstinencia y tener que haber sido empujado por las circunstancias, por el olor, a volver a consumir. Que no debiese haber sido de esa manera, pero yo quién soy para juzgarlo si no lo he sentido. ¿Sí? Pero bueno, dice, como cambios duraderos en recuperación se presenta poco a poco, acudimos al primer paso una y otra vez. Ni los periodos largos de abstinencia nos garantizan estar siempre libre del dolor y los problemas que conllevan la adicción. El hecho de que dures mucho tiempo en abstinencia no quiere decir que no vas a tener problemas o no quiere decir que ya la libraste. Mi familia pensaba que yo, mi mamá pensaba que yo nunca me iba a volver a drogar. Mi mamá decía, mi hijo ya está curado, te lo juro. Mi mamá pensaba que yo ya estaba curado. No estaba curado ni su chingada madre, güey. Lo que pasa es que duré mucho tiempo sin consumir, pero la enfermedad nada más estaba dormida. Por eso tienen que ponerse bien truchas, porque hay personas que duran mucho tiempo sin consumir, como su servilleta, y cuando menos piensan se descuidan y se vuelven a partir su madre. Entonces esta enfermedad, güey, nunca se va a curar. O sea, siempre va a estar ahí, güey, el registro. Siempre va a estar ahí, ¿no? La salida fácil ante determinadas circunstancias. Porque, plebes, aunque ustedes duren mucho tiempo sin consumir, el registro siempre va a estar. Y su mente ya va a saber que ante determinadas situaciones, ante determinada frustración, había una sustancia que te ayudaba a sentirte bien, que te daba dosis industriales de dopamina y te sentías a toda madre. Y siempre va a estar ahí. Siempre. Así pasen 5, 10, 15 o 20 años, tu mente va a saber que ante determinada situación te vas a sentir bien si consumes algo. Necesitamos ponernos bien truchas. Ya quedó aquí, pues el registro ya está ahí, güey, el registro ya está. El registro ya está, que si tienes una decepción amorosa, te compras una botella de tequila, unas cervezas, pones una de Vicente Fernández y te vas. Vas a... Sí, güey, o sea, sí. Y predecible, güey. Nosotros somos muy vulnerables y muy predecibles. Dice la familia, no, es que este pendejo saliendo de internado se va a drogar, güey. Es lo que vamos a hacer. Somos muy predecibles, güey. Somos muy, muy, ¿cómo se llama? Muy sistemáticos. Pasa algo, una situación, ya sé cómo actuar. Aquí, güey, aquí alguien te la hace de pedo, güey. ¿Qué es lo primero que haces? Brincas. Porque está mecanizado todo el pedo, güey. Mucho tiempo hemos comportado de esa manera y ya está mecanizado. O sea, de volada actuamos a la primera que a lo que viene, o sea, a lo primero que llega a nuestra mente es cómo actuamos. Entonces tenemos que cambiar esos patrones de conducta. Pero para cambiar esos patrones de conducta ocupamos ¿qué? Levantar recursos. Breve, si no se levantan recursos no la vas a cuajar. Créeme, si no se levanta recursos, no se va a cuajar. Es imposible que la cuajemos. Es imposible que la hagamos con los mismos argumentos que tenemos hasta el día de hoy, que no nos han funcionado. ¿Me explico? ¿Cómo que no es comida? ¿Y va por supositorio? ¿Por dónde va esa? Pérez, hay que levantar, es real, ¿no? Hay que levantar, Pérez. Hay que levantar. Sí. Sí, porque si no es comida, si no va por la boca, pues ¿por dónde va? Sí. Sí. Hay que levantar lo más que se pueda. Hay que crecer, hay que evolucionar, hay que madurar. No podemos ser toda la vida los apañalados, güey. No podemos tener toda la vida los comportamientos de adolescentes. Llega un momento en el cual tenemos que madurar
a nuestro ritmo, güey, a como podamos, pero hay que hacerlo. Este año tiene que ser un buen año, pues. ¿Sí? Este año tiene que haber un crecimiento exponencial en todos nosotros. Si no, se va a volver a repetir la historia, güey. Y otro año, güey, en mediocridad, otro año fallando, otro año engañando, otro año manipulando y otro año, güey, en derrota, cabrón. Y ya estuvo, güey, ya me cansé, güey, de vivir en derrota. Ya quiero que me vaya bien, chingada madre, güey. Ya quiero tener éxito, güey. Ya quiero que me vaya bien económicamente. Ya quiero que mis hijos estén bien. Quiero todo un año, güey, estar estable, cabrón. Cabrón, cabrón. Quiero un año estar estable, güey. Ya. Es exactamente lo mismo, güey. Y la mentalidad de pagar el precio, güey. Es que muchas de las veces queremos cosas buenas para nuestra vida, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio. Queremos que nuestra situación cambie, queremos que nuestro entorno mejore, pero no queremos pagar el precio. Y si pagar el precio, no se va a conseguir nada, güey. No lo vamos a hacer. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, güey, morderte un huevo, amarrarte, bajarle de huevos, a Dios, a la vida, al destino, a los psicólogos, a lo que tú te dé tu chingada madre gana, güey, a tu familia, pero hacerlo, ¿para qué? Para conseguir lo que yo estoy buscando. A veces, aún dentro de este lugar, güey, no queremos ceder con la familia y relacionamos el ceder con el perder. No, es que si cedo, pierdo, güey, no mames, cabrón. Si cedes, pero vas a ganar lo que estás buscando, no estás perdiendo. Muchas de las veces, güey, nunca arreglamos con nuestra pareja porque no queremos ceder. ¿Y cómo voy a dejar que ella gane o que él gane? Las que son mujeres que me están escuchando. ¿Cómo voy a permitir que él gane o que ella gane? ¿Por qué? Aquí el chingón soy yo o la chingona soy yo. Pero bueno, si yo estoy cediendo con mi esposa, pero al final me estoy saliendo con la mía, no estoy perdiendo, güey, estoy ganando. Porque aparentemente seguí con Mariel. Y voy a decir, no, que pinche muy mandilón y la vieja lo pilotea. Sí, güey, cedí, güey, pero tengo mi hogar, tengo mi casa, rescate está todo a madre, güey, está mejor administrado que nunca. O sea, tengo mi cuarto, mi tele, mis hijos, o sea, mi hogar. Entonces no perdí por haber cedido, güey, gané, cabrón, por haber cedido. Pero relacionamos el ceder con el perder. Y no, es que yo pura madre voy a ser mandilón. A mi pura madre me van a pilotear, güey. Que te piloteen, cabrón. No pasa nada, güey. Si vas a estar a toda madre, si vas a estar con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en tu hogar, no pasa nada, güey. Pero ya no es la misma, güey. Sí, tiene razón. Entonces, algunos patrones de conducta lo traemos desde muy atrás, como ese pinche pendejismo, pues. Porque es un pendejismo, es una cosa, no quererse doblegar, ¿no? A lo que le va a beneficiar, ¿no? Sí. Entonces, hay que tumbarnos ese pinche rol, ¿no? Porque si no vamos a volver a caer. Se va a repetir la historia. Se va a repetir la historia. Y no nada más con nuestra pareja, güey, con nuestros padres, güey, con nuestros hermanos. Si tienes un hermano que está más parado que tú económicamente, que sabes que te puede ayudar, que sabes que te puede dar trabajo, que sabes que te puede ayudar a crecer, güey, bájale de huevos, cabrón. Bájale de huevos, hermano. Con respeto, ¿en qué te ayudo? O sea, aliviáname. Yo sirvo, o sea, dime dónde me pongo. O sea, dime qué hacer, chingada madre, para poder crecer. Con tu papá, con tu mamá, o sea, con quien sea, güey. Acuérdate que el chingón chingó a su madre, güey. El chingón chingó a su madre. Mira dónde está el chingón. Recargado allá en la allá en la reja de la cocina, güey. El chingón, güey. Es real, ¿no? O sea, güey, hay que ceder. No pasa nada si cedemos. Aparte, como dice mi compa, los tiempos ya no son los de antes, güey. En el cual tú piloteabas y tú decías, y lo que tú decías tu pareja era ley, güey. Tu culo, güey, te hacen, güey, ¿sabes qué? Ponle. Te mandan a la chingada a su madre, güey, te da una patada en el taco, la ruca, güey, en caliente. O sea, sí. Es real. Entonces hay que bajarle de huevos, güey. Hay que bajarle de huevos. A la familia, a Dios, a la pareja. A lo que sea, güey, no pasa nada. O sea, no voy a ser
Tampoco voy a permitir que me humillen, lógico, ¿verdad? Pero no pasa nada, güey, si tengo la capacidad de quedarme callado, si tengo la capacidad de agachar la cara, güey, y decir, está bien, la cagué. No, que tú hiciste esto y esto y esto y esto. Sí, la cagué. La cagué. Pero siempre queremos argumentar, siempre queremos defender o queremos justificar o culpabilizar a las otras personas por lo malo que nosotros hemos hecho. No va a funcionar de esa manera. Entonces, no queda más que crecer, profesor. Y por último, vamos a acabar esta junta con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado y que resucitó al tercer día, y su nombre es... ¡Jesús! Un aplauso. Buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dicen el admin, les agradezco su apoyo. Disculpen, al principio se cortó un poco la terapia, porque ando bateando aquí con los palos selfies y la fregada, pero bueno, es parte del show. Gracias a todas las personas que se interesan tomar terapia conmigo por videollamada, mándenme mensaje y les doy toda la información. Todo lo subo a YouTube, me pueden encontrar como el admin en YouTube, en Instagram, el admin de Mochis. Y pues creo que es todo. Dios me lo bendiga y agua helada.